Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, chicos. Hoy llegamos por aquí con un auténtico partidazo en esta jornada. Onyx Esports contra Alter Ego. Que bueno, vienen de haber recuperado su estado de forma los chicos de Alter Ego. Y vamos... Hostia, que me pega aquí en el pecho. Y vamos a ver si son capaces. Hostia, Celiboy se ha tintado el pelo de azul. Bueno. Y pues bueno, y vamos a ver. 45% Alter Ego, 55% Onyx. Hostia. Chicos, chicos, no, no. IG de las minitas, no. Por favor. No, chicos. IG de las minitas, no. IG de las minitas, no. Por favor. No, no, no. Pasa la cámara, pasa la cámara. Vale, bien. Chicos, pensad en el partido. Pensad en el partido. Pensad en los picks, en el draft. Pensad en esas cosas. Pensad en Kairi. Por Dios. Pues nada. Vamos a ver cómo sale este partido. El draft, bueno, no hemos analizado mucho el draft, pero bueno, ahora lo analizamos un poco, aunque sean los picks y lo que ha cogido cada equipo. La verdad es que las encuestas de la audiencia están muy, muy igualadas. O sea, hay mucha gente confiando en Alter Ego. Que es cierto que hace poco ha comenzado a volver a reactivarse, a volver a ponerse. ¿Qué le pasa a los minions? ¡Ah, pausa! ¿Pausa la más empezar? Joder, la puta madre. ¡Qué rápido ya tenemos pausa! Bueno, pues voy a echarlo un poquito más para adelante. A ver si dejamos ya la pausa. ¡Hostia! ¡Hostia! No, aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no, que más de uno ya me sé lo que hace. Aquí no. Un poquito más para adelante. Bien. Pues bueno, chicos. Comenzamos ya ahora sí que sí con la partida. Comenzamos con el Flow Vegeta. Y a ver qué termina pasando, pero... Pero bueno, Onyx, que va a salir con Sans con una Valentina. Va a salir con Kiboy con un Chou, que por cierto es muy bueno el Chou de Kiboy. CW, que va a jugar con la Melissa. ¿Pero va a jugar con skin normal o con la Jujutsu? Luego tenemos a Vaz, que va a jugar con Yuzhong. Y tenemos a Kairi, que va a jugar con un Akai. Que es, creo que es la primera vez que lo vemos jugar con un Akai. Luego por otro lado, Celiboy, que va a jugar... Celiboy, que va a jugar con ese... ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Sans lo que le ha metido a Pai! Pero espérate, que Pai se la devuelve, ¿eh? Pai se la devuelve, no creáis que se queda ahí quieto, no, Pai se la devuelve. Bueno, ¡espérate! ¡La tortuga para quién es! ¡La tortuga es para Kairi, que tira la última y se la asegura! Celiboy no puede hacer nada, quiere ir con todo a por Udyl. Termina pillando a Rassi, le mete la pasiva en toda la cara, pero con los escudos se puede ir salvando. ¿Y quién se lo ha llevado? No sé quién se ha llevado el golem. Pero bueno, Onyx, que empieza muy agresivo. ¿Otra pausa? Bueno, pues otra pausa. Vamos a pasar hacia adelante, pero nada, tenemos otra pausa. Supongo que tiene algún problema. No lo sé, la verdad. Y bueno, vamos a ir poquito a poquito hacia adelante. Pam, pam, pam. Un poquito más hacia adelante. Y creo que ya deberían de... Ya deberían de estar volviendo. Bueno, aquí, vale, pues ya está. Pues volvemos, creo que nos hemos perdido primera kill, ¿no? Si no me equivoco. Lo he hecho un poco más para atrás, pero nada. Aquí un poco más atrás. Pero es que es el problema que tienen las pausas, ¿no? Que te pierdes gran parte de las cosas. Bueno, aquí tenemos el diveo, pam pam, le mete la patada a Kiboy y termina matando a Rassi. Primera sangre, sí, esa es la primera sangre que nos hemos perdido a favor de Onyx. Pero bueno, a ver si no volvemos a tener más pausas y podemos disfrutar del partidito tranquilamente. 1-0 a favor de Onyx Esports, de momento 1500 de oro, 1400 de oro que le sacan. Veremos si Alter Ego es capaz de darle la vuelta a la situación, de momento la mitad de los... La mitad de los, bueno, de los casters, analistas que están ahí, votan a Onyx, la otra mitad votan a Alter Ego. Así que, hasta la mitad, cada uno. Y bueno, le tira ahí el emoji de Alter Ego. Por ejemplo, me quiero fijar si CW tiene la skin de Novara, que creo que no la tiene. Me gustaría verlo. A ver si nos lo pone la cámara ahora. Sans va a bajar directo para echarle una mano. Sí, sí, sí. Va a ir, va a intentar divearle, va a intentar divearle. Le van a pegar con todo, van a matar a Nino en la otra parte del mapa. Ojito para quien es la tortuga. Tortuga es para Pai, es buenísima. Se queda totalmente out, Kairi. Puede morirse Bats, Bats, le pegan, muere Bats a manos de Rassi.
Y ojito que sacan Tortuga y Kill, no están nada mal. La cosa es que claro, abajo han sacado mucho oro CW. Y dejar a CW que escale es un problema. Y Nino que se queda por detrás. Que bueno, se le da muy bien el pick de carry, como ya hemos visto en otras ocasiones. Pero se queda muy por detrás. Y ahora mismo CW se va a empezar a convertir en un verdadero problemazo. Bueno, Udyr, que lo tenemos por aquí con su if, tranquilito. Bueno, le ha copiado la ultimate. La cosa es que claro, te va a copiar la ultimate todo el rato Sans. Va a tener todo el rato tu ultimate, doble cuadrilátero de la muerte. Pues bueno, que comience la fiesta. Rassi que va con su Matilda. Sí, va con la skin de Novara. Va con la skin de Novara. Bueno, luego pondrá lo de la promoción y todo eso. Pero ahora vale. Le pega ahí el hit al minion para sacar el oro. Udyr que se acerca por aquí. Mete un poco de pokeo. Pero Kiboy con el show. Joder, va a ser peligroso, Kiboy con el show ese va a ser muy peligroso. Bueno, arriba haciendo las suyas, en medio pay aguantando, pero mucho cuidado porque tiene que volver arriba porque le va a meter presión Bats. Ojito que aparece Kairi, van a golpearse, tira el cuadrilátero de la muerte, acaban de pillar a Celiboy, Celiboy tira la última y también Udyr para intentar salvar a su compañero, se va a terminar salvando Kairi, patadón por parte de Kiboy, van a entrar con todo, cuidado con Novara, con CW que puede hacer muchos estragos aquí, termina reventando a Udyr y no tiene que escapar, así también tiene que escapar. Y esto que termina siendo jugada muy favorable para Oryx Esports, que, como decía, cuando la has estampado contra la pared, he dicho, uff. Complicado. Además, Celiboy ahí estaba ya muerto. Yo creo que tenía que haberse ido de la zona alter ego. Haber dado por muerto a Celiboy y ya está, porque ahí en esas condiciones, y más sin el Arlott de... Si el Arlott de Pai, lo vas a tener muy complicado. No vas a tener a nadie para meter el CCO para sacar a Kairi de ahí. Bueno, nada más, la tortuga va a caer a manos de Onyx. No la va a pelear ni siquiera alter ego. Saben que ya es muy complicado. Ya son 3000 de oro arriba. Ir ahí y como pierdas eso, y más contra CW que va infladísimo, te va a suponer muchos problemas. Pero bueno, de hecho le ha robado, sí, le ha robado la moneda a Kiboy, qué perro, mira lo que ha hecho, venga ya, no me lo creo, ¿en serio ha hecho eso? Mira lo que ha hecho, le tira logo, le está vacilando, Kiboy les está vacilando, le ha robado la moneda y se va para ellos y le empieza a tirar los paqueos en la cara. ¡Ojo, Kiboy! ¡Kiboy que ha sido poseído por Leo Murphy! ¡Kiboy que ha sido poseído por Leo Murphy! Mira cómo tira los bugs. Mira cómo vacila, cómo tira los bugs. Kiboy acaba de ser poseído por Leo Murphy, chicos. Bueno. Pues nada más. Vamos a ver, de momento alter ego sufriendo bastante en esta partida, a priori 4-1. Tendrían que conseguir algo muy bueno para darle la vuelta a esto. Rassi que se va a pillar apenas ahora la dominancia con esa Matilda. Le va a pegar, le va a pegar. Bueno, 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 qué ganas le tiene. Qué ganas le tiene Rassi a Kiboy. Qué ganas que le tiene Kiboy, que le está aprovechando para vacilarle, para tirarle emojis, para tirarle vaqueitos. Qué vacilón está Kiboy, Está muy vacilón ese Kiboy. Tiene, le ha poseído un Murphy. Bueno, vamos a ver, Kiboy se mete por el arbusto. Creo que la han visto, de hecho. Creo que juraría que la han visto. ¡Ojito, Pai! Que intenta la entrada, pero le sale mal. Pai, que tiene que volver a salir. Se muere a manos de Sans. Mega kill para el mismo. Kairi, que se metía hasta la cocina. ¡Ojito! Le pegan el patadón. Kairi a punto de morirse. Se muere finalmente a manos de Rassi. Consigue salvarse. ¡Puede ser buena! ¡Ojo, Celiboy! Que pega el putazo, pero CW lo termina reventando. Sans que se mete en la espalda. Puede matar a Rassi. Mata casi. También puede matar a Udyr. Mata a Udyr. Termina matando a Udyr. Sans va loco. Sans va loco. Sans va con un 6-0. Sans va auténticamente psicopático. Y esto va a complicarle mucho las cosas. Esto va a complicarle mucho las cosas. Sans va con un 6-0. Sans va con un 6-0. CW va con un 2-0. Va con una cantidad de oro de la hostia. De hecho, mira, CW ya está iniciando el lore porque sabe que lo van a sacar y que no lo puede pelear. Es que alter ego si va a pelear esto. Bye bye partida, se acabó. Nino apenas está pillando el bastón dorado ahora. Y pues nada, de hecho ni siquiera le hace falta gastarse la retribución para el Lord. Y esto que va a ser, 6000 de oro arriba ya para Onyx. Kiboy que entra aquí, le van a intentar golpear con todo. Tira la primera, tira de todo. Se intenta meter Nino con todo, va a impactar sobre San. Tienen que matar a San sí o sí, tienen que sacar ese shutdown. Saca el shutdown Nino, es muy bueno, pero le van a tampar contra la pared. Lo van a matar. No van a poder sacar nada más de la jugada. Pero es positivo para alter ego.
Que hostia, patadón, que le pegan a Celiboy, que tiene que intentar escapar. Se va con Rassi, le salva la vida a Rassi. CW que se acaba de comprar las garras de Ash. Y bueno, la jugada, pues sí, te sale un poco favorable, o sea, es kill por kill. Pero claro, Nino se saca un shutdown de la hostia sobre Sans, que le podría dar una oportunidad más a Alter Ego para intentar aguantar. Porque de momento, con el lore en contra, con el, todo lo que lleva Sans, que se ha muerto, sí, pero lleva todo. Lleva unas 6 kills encima. Sobre todo CW diría que es ahora mismo de lo más peligroso también. Mira, ahí nos ponen la promoción de Jujutsu Kaisen, mira que lo he dicho veces. Y bueno, ojo, se mete con todo, puede ser mala para Kiboy, se muere Kiboy. Sí, termina muriéndose Kiboy. Pero también tiene que tener en cuenta el lore que está pegando por el lateral. Y tienen que aguantar los chicos de Alter Ego, explota la torre. Rassi, que más o menos está aquí en medio, viendo qué es lo que pasa, si intentan hacer algún dive, si se intentan posicionar, dónde se están posicionando para la división. Bueno, Nino que se mete en medio, para limpiar, y esto que se coloca. Se quedan 5000, cuando estábamos en 6000 de ventaja de oro para Onyx, y se baja a los 5000. Bueno, ¿puede Alter Ego todavía pelear? Sí, con el shutdown que ha sacado antes Nino, sí creo que Alter Ego puede seguir peleando. Eso sí, en algún momento tienen que plantearse sacar a CW de ahí, tienen que matarlo como sea, tienen que meterle una ultimate pie brutal. Que por cierto, evidentemente, para que lo sepa, el Arlott se lo han piqueado, evidentemente, para sacar a CW de la pompita. ¡Ojito, Sans! Que casi lo cazan y tiene que Kairi verse forzado a tirar la ultimate para salvar al compañero. Bueno, parece que Alter Ego está haciendo cosas, ¿eh? Parece que Alter Ego puede intentarlo. Yo creo que sí, vamos a creer. De hecho, mira, de hecho han perdido ventaja de oro con este Lord. Menos 121 han perdido de ventaja de oro. O sea, el Lord de hecho les ha perjudicado más de lo que les ha beneficiado. Bueno, realmente lo que les ha perjudicado han sido sus pendejadas, pero bueno, eso cuenta desde que mataron al Lord. Bien, vamos a ver, Nino que va a optar por limpiar arriba. Sí, van a dejar que se haga el Lord. Van a dejar... No, espérate, van a rotar todos. Sí, van a rotar todos. Se van a ir a hacer Lord mejorado. Nino que va a optar, o sea, va a optar. Alter Ego va a optar por torre. Alter Ego va a optar por torre y por defender. Ya está. Eso sí, Nino tenía que haberse quedado ahí, no tenía que haber pegado el salto al otro lado. Ya está, no puede pushar más. Ya está, o sea, ahí ya no puede pushar más. Ahí ya no puedes pushar más. Te tienes que volver a base. Gana mucho oro Onyx, evidentemente, con este Lord que se vuelven a colocar con los 6000 arriba. Y ahora Alter Ego, que va a tener que hacer alguna muy épica para conseguir aguantar esto, porque es un lore mejorado. Y veremos si CW y Sans están espabilados. La partida la podrían terminar incluso ahora en esta jugada. Ok, vamos al lío. Kiboy, que va a lo suyo. Kiboy, que puede meter una buena entrada. Y ojo, también mucho cuidado con la entrada de Kiboy, que puede ser mortal. O sea, mira cómo vacila, qué cabrón, míralo. Es que, de verdad, le ha poseído Murphy hoy, ¿eh? Hoy Murphy ha poseído a Kiboy, pero literal. Bueno, las torres están empezando a caer. La inhibidora de abajo ha explotado, no hay que olvidarlo. ¿Vale? Consiguen defender bien la wave de arriba. La tienen que defender la de en medio, pero claro, tienes a CW ya con el bichito puesto. ¡Oh! ¡Le mete todo! ¡Le copia la ultimidad a Pai! ¡Lo saca fuera del sitio! ¡Pai que consigue sobrevivir! ¡Nino se termina muerto! ¡Termina muerto también Celiboy! ¡A manos de Sans! Y esto va a ser... Y esto va a ser literalmente la derrota. No tienes tirador para defender la wave. Va a llegar la wave de abajo. CW va en modo diablo. Nah, esto va a ser GG para Onyx Esports. GG para Onyx Esports, que va a seguir con su racha imparable. Doble kill para CW. Esto ya está visto para sentencia. Y bueno, mata a Bats. Hostia, tú que ha matado a Bats. No me jodas ahí, casi dentro de la base. Bueno, GG para Onyx Esports. Mira aquí voy, mira lo que vacilón. Le ha poseído un Murphy. Pues bueno, 1-0 para Onyx Esports. Vamos a pasar al game número 2. ¿Estáis listos? Vamos a ello. Y bueno, chicos, pasamos por aquí al game número 2 entre Alter Ego y Onyx Esports. Bueno,
De momento la primera paliza, bueno, sí, la primera partida ha sido un poco bastante paliza por parte de Onic, vaciladas por parte de Kiboy, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, le están pagando ahí un poco con la monedita esa de los tiempos de en los que dominaba el Alter Ego con Leo Murphy y tal, y eran gods y les vacilaban. Y ahora, pues bueno, le están ahí un poco dando un poco de salseo a la cosa, ¿no? Ok. Pues nada, comienza la cosa. Por cierto, está Kiboy en medio, o sea, es Kiboy el capitán de Onic. La verdad es que no sé quién es el capitán de Onic, pero tiene pinta de que o Sans o Kiboy, uno de los dos es el capitán del equipo porque está en medio, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué termina sucediendo. Bueno, hostia, juegan ahí con las piernas subidas en la silla y todo. Bueno, se ve que está acostumbrado. Ok, comienza la partida, chicos. Comienza este duelo, que podría ser empate o podría ser un 2-0 contundente de Onic, que ahora mismo está imparable en liga, a excepción de ayer, que no olvidemos que ayer RQHoshi dijo: estamos aquí, Maji, y os vamos a dar guerra de la buena. Así que nada, Onic ya no es imparable, es posiblemente ganable, y vamos a ver si Alter Ego pues consigue el empate y consigue meterse y consigue afianzarse como que realmente ha vuelto a ser el Alter Ego que siempre ha sido. Bueno, van a sacar la cabita Roam, por cierto, esto bastante relevante. Van a sacar la cabita Roam, vamos a ver si les funciona, pero tiene pinta de que sí. Kiboy la va a jugar y a ver qué pasa. Bueno, se mete Kiboy por aquí, pam 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 pam, nada. Enseña un poco la colita, quiere robarle, bueno, no está mal, no está mal. Le pega ahí una voltereta y ya está, listo. Vamos a ver, Rassi ahí con lo suyo, que de momento pues, ay, le bloquea la oleada. También es lo que mejor te viene, no te conviene meterte muy hacia adelante con esa fascia y con esa cadita. No te conviene pelear la línea o la wave de manera muy centralizada. ¡Ojito, cuidado, Rassi, que se puede morir! ¡Rassi, que se puede morir! ¡Le mete el locado! ¡Ojo, que se puede morir, Rassi! ¡Tirar! ¡Oh! ¡Dios! Y le vacila y le tira el muelle delante. ¡Ojito, Kiboy a punto de pillarle! ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Y encima Sans y Kiboy tienen la adoración mágica los dos. O sea, te pegan un combo y te mandan directo al Valhalla, ¿eh? Bueno, Pai se mete con todo. Le puede volar, se tiene que echar atrás. Celiboy que va a ir ahí con su pechamen para adelante. Udyl tocadísimo. Sans que puede pillar a Udyl. ¡Ojito que lo matan finalmente! Kiboy, este dúo de magos está siendo mortal. Sans que se podría morir. Sans que se va a librar. Se mete por medio Kiboy. No me lo creo, Dios. Yo creo que la victoria psicológica. La victoria psicológica la ha conseguido ya Onic. La victoria. ¡Ojo! ¡Que pete que lo acaban de enganchar! ¡Van a matar! ¡Matan a Celiboy también! ¡Kairi le está ganando! ¡Kairi le está ganando con un Kaya Jungla! ¡Kairi le está ganando con un Kaya Jungla! ¡No me la contés, papá! ¡Le está ganando con un Kaya Jungla! ¡Dios! Vans aparece por aquí. Le mete la pasiva. Les fuerza a largarse. Bloquea por ahí Rassi en la tortuga. Pero la victoria psicológica, Onic se la ha metido, o sea, la kill sobre Rassi al principio es brutal. Y la kill sobre Rassi al principio es brutal. Y luego la cazada sobre Celiboy justo, que le pillaba Kairi con el nivel 4, ha sido más brutal todavía. Va a intentar zonear Rassi. Kairi no va a pelear esta tortuga. Termina siendo tortuga para Alter Ego. Que bueno, a ver si esto le sube un poco la moral. Pero joder, empezar así es duro, Empezar así es duro de cojones, Fuera bromas, empezar así es duro, duro, duro. Bueno, vamos a ver Udyl, que va a estar por aquí haciendo las suyas. Kairi que le mete un poco de zoneo. No sé, por cierto, me gustaría saber en qué modalidad lo va a jugar Kairi. No sé si lo va a jugar semi-tanque con algo de daño mágico, como puede ser el tiempo fugaz por el tema del cooldown. No sé cómo en qué modalidad lo va a jugar Kairi, pero me interesa saberlo, la verdad, me interesa. Ok, pues guadaña de corrosión para CW, que de momento los que vienen siendo los tiradores no los estamos viendo apenas, están ahí tranquilitos, frescos en su línea de oro y fresh.
Ok, Kairi, 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 que puede. ¡Hostia! Casi caza a Udyl. Casi caza a Udyl, pero espérate que llega Rashi por detrás. Nah, ha no capeado por ahí a Celiboy, así que ya, olvídate de hacer cualquier tipo de jugada. Ese tiempo era vital para poder hacer una entrada con un taunt. Y bueno, y Pai, que está aquí abajo peleándose con Bats, pero poca cosa. De momento, pues, no estamos viendo mucho ni de uno ni de otro. Está un poco... ¡Hostia! Pues la roba el golem. Le tira... ¿Lo va a intentar matar? No, porque aparece por aquí las ultimates de esa fascia. ¡Deja tocadísimo! ¡A Udyl lo mata! ¡Aparece Rashi para matarlo! Finalmente skill para Rashi, que estaba muy cabreado y termina llevándose la kill. Pero claro, no se la lleva Celiboy, que es quien realmente te interesa que se la lleve. Kiboy está aquí abajo, va a intentar matar a Nino. Le mete incluso el petrificar, lo va a intentar buscar. Cuidado, Kiboy, 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 que se puede morir. Se pasó de vergas, termina siendo kill para Nino. Y nada, se purificar, que de hecho le ha salvado gran parte de la vida. Y Udyl, que por cierto también lleva purificar para evitar esas petrificaciones de Kiboy. Bueno, let's go. Vamos al lío, vamos a ello. De momento, Sans, que... Por cierto, es el único Sans que tiene Purificar. Aunque no sé exactamente por qué lleva el Purify. Me gustaría saberlo, o sea... Bueno, o por Pai o por Celiboy. Supongo, por uno de los dos. O incluso, bueno, sí, el Grog, que es verdad, el Grog de Rashi. Pero bueno, no sé. En definitiva, vamos a ver para quién se lleva esta tortuga. Kairi acosando, va a aparecer Bats, va a aparecer Bats, va a aparecer Bats, va a aparecer Bats. Termina siendo tortuga para Kairi. Ojito, Celiboy se queda con muy poca vida. Pai también, tienen que escapar todos. Le copiaba la ultimate Udyl para intentar meter esa andanada de cañonazos. Kairi, que mira, mira, Kairi le está vacilando. Kairi le está vacilando. Kairi le está vacilando. Y bueno, se lo termina llevando finalmente Celiboy. Se lo termina llevando, ojito, Kiboy, que la va a hacer, Kiboy que está listo, Kiboy que está listo, ojito, y CW termina reventando la torreta de la línea de oro. Se termina llevando la torreta, hostia, uy, pensaba que se lo iba, que Kiboy se lo llega a robar Kiboy y me pega un tiro en las pelotas, en serio. Lo llega a robar Kiboy y me pega un tiro en las pelotas, bueno. Termina ganando, ¡ojo! Se meten con todo, vuelan a Rashi sin que pueda hacer literalmente nada. Dios. Pues 2300 de oro a favor de Onyx. Mira, 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 Sans les está vacilando. Sans les está vacilando. Sans les está vacilando con la fase y con el pájaro, en serio. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Bueno, está ahí listo Kiboy para hacer alguna entradita o lo que sea, no lo sé. Están esperando por ahí para ver si aparece Nino e intentar hacer alguna clavada. Bueno, justo se mete por ahí con el Grog Rashi, así que pues no va a ser posible. Pero sí, se va a quedar un buen rato por ahí con la cadita Kiboy. Y va a intentar hacer algún flanqueazo por la espalda, va a intentar hacer algo. Vale, va a llegar. Bueno, no, pues le ven venir, o sea, pensaba que iba a intentar entrar primero por el buff azul, intentar hacer alguna jugada por la espalda, pero no. Finalmente nada de nada. Ok. Pues listo, chicos, vamos a ver el próximo tortuga. El próximo tortuga es en 15 segundos y ahí se van a venir putazos 100%. Bueno, Alter Ego creo que ha gastado el ocultar y no han pillado a nadie, lo cual es, pues bueno. Kiboy les va acosando, Kiboy sabe perfectamente que si se tiran a por él, tira la cascada y se larga y hasta luego. O tira la ultimate y se larga, hasta luego. Ahí le va... sí, le jode un poco la pasiva, pero nada. Whatever. Celiboy, que prácticamente le quieren joder hasta los bufos. Tira la ultimate para escapar. Se va a librar. Celiboy recibe un par de tortazos por parte de Sans. Aparece CW para pegar. Termina siendo tortuga para Kairi, que a todo esto se la estaba sacando mientras todo esto sucedía. Se quieren meter en la jungla enemiga. Echa a Pai hacia atrás. Y de momento, poco a poco, Onyx va comiéndole el terreno al Alter Ego, que no está respondiendo a nada, no está haciendo nada. Ojo la entrada de Rashi, que puede ser buena para intentar defender. Pai mete el stun con todo para Bats. Pero vamos a ver, termina muriéndose la torre. Termina muriendo también Celiboy. Kill para CW. Y la torre que también cae a su vez. Y ojo que también mata a Pai. Sans termina matando a Pai. Y esto que está siendo un auténtico show por parte de Onyx, que está siendo una auténtica locura. Está machacándole en todos los sentidos al Alter Ego, que ahora mismo no está viendo la manera de responder a Onyx. No está encontrando la manera. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Le tira el pájaro! ¡De verdad, Dios! ¿Cómo? ¿Pero qué les ha pasado? ¿Pero qué le pasa a Sans y a Kiboy? ¿Por qué están hoy tan vacilones? Les ha poseído el alma de Murphy. Bueno, Kairi que recibe golpes. Kairi recibe muchos golpes. De hecho, podrían matarle. Se queda muy tocado. Vamos a ver si le pilla con todo. Mata finalmente a Kairi. Pero claro,
le mata CW y también se muere Pai en la jugada que entraba junto con él. Y nada, Oni que ahora mismo está a otro nivel. Oni que está ahora mismo a otro nivel. De hecho, momento RQ ha sido el único que le ha podido poner los pies en la tierra a Onyx. RQ de momento ha sido el único que le ha puesto los pies en la tierra. Pero ya contra el resto, Onyx está haciendo auténticas barbaridades y auténticas salvajadas. Bien, que continúe la fiesta. Onyx ya se coloca en los casi 5000 de oro. Le saca 5 kills al equipo de Alter Ego, pero va a aparecer el Lord en 17, 16, 15, 14, 13 segundos. Y a partir de ahí, pues es muy probable que esto termine en manos de Onyx, o a menos que intente alguna jugada kamikaze Alter Ego. Lo van a tener muy complicado, pero con las herramientas que tienen ahora mismo, yo creo que si intentan esta locura, les podría llegar a salir. Les podría llegar a salir bastante, bastante mal, ¿no? Bueno, whatever. Nino se va a meter por aquí a meter push. De hecho, Kibo ya se lo esperaba, le estaba esperando. Le va a meter el petrificar. Le falta meter la ulti, pero justo Nino le mata. Ojito que la jugada es buena. No, no, porque aparece Sans y dice que te jodan, te mato y evito que tumbes la torre. Y además, por otro lado, Onyx saca el Lord. Así que nada, le sale todo bien a Onyx. Le sale todo bien a Onyx. Se nota ahora mismo que hay una superioridad brutal. Se nota que hay una superioridad brutalísima por parte de Onyx respecto al resto de equipos en la liga, y eso hay que decirlo. Bueno, sí, le ha ganado RQ, le ha costado mucho. Ahora mismo RQ quizás es el único equipo que más o menos le está haciendo sombra a Onyx y que le puede callar la boquita, pero por el resto se nota que Onyx tiene una superioridad increíblemente grande, muy grande la superioridad que tiene. Bueno, vamos a ver. Kairi se mete a hacer limpieza. Por cierto, me gustaría ver la build de Kairi. Me gustaría ver qué se está buildando Kairi. De momento está... Kairi también está un poco vacilón, ¿eh? Kairi también está un poco picante. Mira que suele ser un jugador muy, muy serio, muy humilde. Pero Kairi hoy está picante, ¿eh? Kairi hoy está picante. Kairi hoy está muy picante. Bueno, va a llegar la wave. Van a golpear todos a la torre. Va a ver si pueden aguantar, si pueden hacer alguna jugada. Termina cayendo la inhibidora. Por otro lado tenemos a Pai, que está intentando ganar tiempo arriba, metiéndose push por el lateral. Por experiencia, bueno, Kiboy se va a vaquear. No, finalmente no vaquea. Va a querer, no, va a querer meterse hasta la cocina. Terminan pillando a Rashi. Matan a Rashi. Kairi, Dios, que ha estado muy rápido. Van a intentar seguir metiendo push. Hostia, que quieren terminar. Que quieren terminar. Que no están de vacileo. Que quieren terminar. CW va a meter con todo. Va a reventar. Y pues nada, chicos. Volvemos por aquí. Que he tenido un problemita con el programa de grabación. Y bueno, he tenido que meter un corte aquí, ¿vale? Me había quedado literalmente sin espacio en el disco duro, tú. Y alguno dirá, Black, joder, ¿cuánto espacio tienes? Digo, joder, tengo más de un terabyte en el espacio del disco y tal, pero joder, es que hay veces que digo, bueno, ya borro lo que lo necesito más adelante, ya lo borro más adelante, y al final no llega nunca más adelante, al final se me termina acumulando y a tomar por culo. Alguno pensará, vergas, Black, tienes el PC lleno de no, por eso no tienes, ¿eh? Nah, pero no, chicos, lo tengo lleno de partidas de Mobile Legends. Pues bueno, prosigue la cosa. Kairi que quiere meterse, sí o sí. Se quiere meter sí o sí a poner su buff azul. Ojito que acaba de enganchar a Zeliboy. Va a entrar con todo Rashi, no consigue pillar a nadie. Le meten la pompita, consigue aguantar. Zeliboy que podría morirse. Se muere finalmente a manos de... Rashi a manos de Kiboy. Sale también la kill por ahí por parte de CW sobre Pai. Y bueno, un 2-1 que termina siendo favorable a Onyx. Y que además le va a dar la posibilidad de reventar la inhibidora. Son 4 contra 3. Esto no lo puedes defender, da igual cómo lo mires, es que no puedes defenderlo. Alter Ego se va a tener que meter atrás. Y aparece el Lord mejorado, por lo cual rotación por ahí para ese Lord mejorado. Y con eso ya, pues en teoría Onyx debería de ser capaz de finiquitar la partida sin problema ninguno. Y bueno, Alter Ego evidentemente, esto Alter Ego no lo va a poder responder, o no debería de poder responderlo, por un sencillo motivo, porque si van a responder esto Alter Ego con la diferencia de oro que hay entre ambos jugadores, bueno, entre ambos conjuntos, mejor dicho, pues saben que lo van a perder. Saben que lo pierden y que eso es, bueno, ir a la derrota rápida. Ojito, Rashi tiene un nuevo récord de la MPL, 1000 asistencias. Bueno, está bien el récord,
Y pues bueno, nada, evidentemente el Lord, como os he dicho, no lo pueden pelear. Eso sería prácticamente suicidarse, sería tirar la partida a la basura. Y bueno, Kairi, 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 Kairi. ¿Kairi? No, no, Kairi, no. Tú no, tú siempre has sido humilde. ¿Qué haces tirando los pasos prohibidos? Kairi, tú siempre has sido humilde. Deja de juntarte con Sans y con... Y con Kiboy. Deja de juntarte con Sans y con Kiboy. ¡Ojo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vaya a punto de matar a Kiboy! Dios. Joder, si la pega fuerte. Pero bueno, va a llegar el Lord mejorado. Va a intentar asediar Onyx para finiquitar la partida. Aunque eso sí, Kiboy todavía lo tienen lejos. Ha tenido que ir a recuperarse. El Lord no va a poder hacer mucho. ¡Pero! ¡Rasi! ¡Te mamaste esa ultimate! ¿A quién le dio? ¡Le dio mi ventana! ¡Me acabas de abrir un boquete aquí, Rasi! ¿Para quién iba? Pues bueno. Nada más. Van a llegar el resto de oleadas. O sea, lo que viene siendo. ¡Hostia! Sans tirándole vaqueos en la cara. Sans tirándole vaqueos en la cara al alter ego. Joder, aquí hay odio, ¿eh? Bueno, pues nada. Vamos a ver, va a entrar con todo Bass para ver ganar tiempo por la retaguardia. Rasi que se mete con todo, W metiéndole mucho daño. Termina muriendo a manos de Kiboy. Finalmente Rasi se mete con todo, mata a Nino dentro de la base. Sospegar todo el nexo y GG. Madre de Kiboy a manos de CW, otra más. GG para Onyx Esports. Se lo esperaban totalmente, así que no hay caras de impresión. Les ponen así a llorar, les hacen el emote de llorar. Y esto que termina siendo partida para Onyx Esports 2-0, muy contundente sobre Alter Ego. Mira, 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 les hacen así la hora. Les hacen así la hora, la hora. Por las pausas, le hacen así por las pausas. La hora, la hora. Qué cabrones. Bueno, hostia, Kairi, Kairi, no, por favor, Kairi, tú siempre has sido humilde. No te vuelvas vacilón, por favor. Pues nada más, victoria contundente de Onyx sobre Alter Ego. Lo esperable. La verdad, lo esperable. Ahora mismo solamente Recu le está haciendo sombra a Onyx. Y por el resto, pues bueno. Pues nada más, GG para Onyx 2-0. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias a todos. Arigato gozaimasu a todos por el apoyo. Ya sabéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo del canal de Telegram, de Twitch y Twitter de Instagram. Y por abajo para suscribiros a la campaña activa de tu hobby. Si queréis que siga el vídeo, si os gusta el vídeo, dale like, suscribiros. Y hasta la próxima.